Gracias. Adiós. Bueno, ha dicho buenos días el papá. Puma, frenazo. Ha dicho buenos días el papá, me imagino, porque ha ido a lo del tatu. Nosotros ya estamos aquí. ¿Tú no te habías enterado? ¿No te has enterado? Que suena a una alarma de mi coche. ¿De tu coche? De ahí, de mi coche, de mi móvil. Ya se queda, ya. Pues eso, chicos, que nosotros ya hemos salido del cole. Y vamos a comprar un par de cositas. Chicos, que ahora giramos y... Dos, tres, cuatro. Cuatro cartones de leche. ¡Ah! ¿Y mis hojas? Que necesita hojas. Bueno, hojas. Son hojas gordas. Mira, tengo aquí. Navigator. Navigator. Dile a cuatro. ¿De cuántos gramos? No sé, pero... No sé. Claro, es que tienes que saber. Me dijo, porque... pero yo sé cómo es lo de fuera. Pues eso, que la necesita para dibujo. Porque en el cole se queja, la Isa se queja, pero es que no tiene razón. A ver, no me quejo. Si la profesora te da una lámina para hacer un dibujo de un trabajo, intenta hacerlo bien, ¿no? Lo que no puede hacer yo es dar cuatro láminas cada vez. Yo lo intento hacer bien. Lo que a veces, pues, por ejemplo, yo qué sé, no dice que hay que pasarlo a Rotring y yo lo paso. Ajá. Porque no me doy cuenta. Pues no, porque no pones atención. Porque si pones atención y tú lo has escuchado, que ella no ha dicho... Ya, pero mira, a lo mejor lo paso a Rotring o ya lo he hecho solo en lápiz y como soy tan tonta y aprieto, pues tengo que... Pues lo vuelvo a hacer o me tiro media hora. Si las láminas de dibujo... Se queda mucho... El lápiz se hace finito. Ya. Si aprietas es que haces agujero y todo en la hoja. Hija, que de verdad tiene unas cosas... Bueno, que nos vamos a comprar, chicos. Sí. Chicos, aquí estamos comiendo. Esto ha sido la comida de hoy del Oscar, porque como no le daba tiempo a comer... ¿Han comido esto? Le he comprado uno de jamón y uno de ¿aquí? Tortilla. No, a la de casa. ¡Ay, tortilla! ¡Cállate que tengo hambre! ¡Ay, quiero ver hacer una tortilla de patata! Yo había pensado hacer tortilla de patata, porque como papá viene hoy tarde, no sé si lo ha explicado, chicos, pero hoy en vez de hacer de 2 a 10... Lo pongo a 12. Hace de 4 a 12, para poder... Creo que se da tiempo a hacerse el tatu. ¿Vos un diner para qué? Pues creo que no... ¡Es un pelota! Mira, esta niña, de verdad. Bueno, no sé, ¿te vas a cortar el pelo? En la plena voy a poner la canción de Marshmallow. ¿Te vas a cortar el pelo? No. ¿Cómo que no? No. Entonces no hay dinero, no hay dinero. ¡Ay, por fin! Por fin, por fin. Llevo 1500, chicos. ¿Y a cuánto llevo? 90. 90. Mira, así me lo oigo. ¡Dispara! Estoy disparando.
paramos aquí. Paramos aquí. No, espera, espera, mirad para la pistola. Aquí, 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 dale. Mírame, no, mirad para aquí. Mirad para donde está mirando. ¿Ya? Y ¿por qué no disparamos? Pero si la esa siempre me dice que quiere salir en los blogs y ahora se tapa. ¿Será? ¿Desgracia? ¿De mamá, verdad? Mañana grabamos. Ah, no, mañana no puedo. Pues el jueves. ¿Por qué mañana no puedo? Mañana jueves. Porque nos vamos a quedar. Perdona. El jueves. ¿El jueves? Y sé, necesito jueves, dos días, tú misma. No, el jueves dos no, días necesito. No. ¿Y por qué? ¿Y hoy? Hoy la Adriana quiere. Vale. La voy a dejar ahí con tonterías suyas. Porque son tonterías de niñas. Si me voy yo con los míos. Pero espérate, te las doy un momento, por favor. Mira, de verdad, me estés entre. Mira, o sea, mira, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando dejas a Gerard solo en casa. Y se tiene que hacer la comida. Y te quema la sartén. O sea, la olla. ¿Me tiene la olla? La chicharra, esos todos quemados grises de los lados, cosa suya. Chicos, he comprado las hojas esas de la Giselle que necesitaba. Bueno, que no son hojas normales, son... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, son hojas, pero de más gramaje, o sea, son más gorditas. Estas, que pesan 120 gramos. Son para hacer dibujo, entonces la tinta, pues como que no se corre y tal, es más para dibujar. ¿Qué más hemos comprado? Ah, esto porque se les había roto, pero que la voy a matar. Porque se les rompe, porque no los cuida. Y me he comprado la guía de Tailandia, de la Lonely Planet. Nos hemos cogido la de lo mejor de Tailandia, porque hay otra que es como tres veces esta, de gorda. Pero claro, habla de muchos sitios y nosotros vamos a visitar toda Tailandia. Entonces me he estado mirando exactamente esta, de dónde te habla, y te habla de Bangkok, te habla de Chiang Mai, te habla de Koh Phi Phi y te habla de... ¿Dónde está? Rayleigh, que vamos nosotros también y tal. Bueno, habla de más sitios, ¿no? Pero que de lo básico, que es donde vamos nosotros, habla aquí de todo. Y nada, me la voy a estudiar, después de estudiarme también, que estoy ahí todo el día leyendo foros y leyendo blogs de gente de viajes y tal, porque hay que informarse mucho si te quieres ahorrar un poco. Así que voy a leer un ratito, me voy a poner a hacer la cena y ahora sus veo. Oye, ese chicle en la boca, que no te entienden los chicos. Chicos, uno de días el café estaba por aquí. Es que luego últimamente le ha dado por dejar aquí en el distribuidor, cerramos todas las puertas y soltamos al Poppy. ¿Verdad? Bueno, mira, a ver, ¿el chicle en la mano o no? Yo todavía. Tira el chicle. No. A la boca otra vez no. Tíralo. Oye, ¿qué hago? Otro día el hámster se coló por aquí. Sí, soltaron al hámster y por ahí, mirad, no se ve nada, pero por encima... Yo lo veo, yo veo un trozo. Sí, hay un agujerillo, pero de nada, que cabe un dedo. Mira, y se coló por ahí el Poppy. Sí, y sacamos esto. Claro, sacamos el cajón y pudimos sacar al Poppy. Mira el Poppy ahí. A ver, el Poppy, yo no sé si va a querer salir o no, ¿eh? A ver. ¿Lo sacas? Porque me he quitado porque estoy enferma. No, pero saca. Mira, ya viene a buscarte, ¿ves? A que lo saques. Porque sí, quiere pasear. Mira. Poppy. Sí, quiere. Vea, ¿eh? No, pero déjalo sin la bola. O sea, está aquí suelto y así está sin la bola. Poppy, hola. Ahora voy a poner así. ¡Ay, ay, ay! Poppy, ¿dónde vas? Voy a poner esto. No, uy, ¿dónde está? Se me ha perdido. ¿Dónde se me ha metido ya? En tu culete. ¿En mi culete? ¡Ay, Poppy! Poppy, ¿dónde te metes? Míralo. Está muy loco, ¿eh? A mí me da miedo por aquí. ¿Para dónde está? Aquí. ¡Poppy! ¡Hola! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Mira! Cuidado, cuidado, cuidado. Popillo, no te me cagues encima, ¿eh? ¿Escuchas? Ay, mira, espuma. Mira, mira, saltado. Mira, chicos, mira. ¿Qué mira. Le haces? Mía. A ver. Otro día escaló por aquí. Ay, ay. Otro día escaló por aquí. Sí, pero... Dejaste. Sí, dejaste. Ay, que te escala a ti. Ay, Poppy. Ay, que te comen. Ay, cuidado,
cuidado, cuidado con los movimientos esos, a ver si lo vas a chafar. Anda, se ha ido a su casa. Popillo. Aquí, aquí. Popillo, pero cuidado cómo lo coges. Ven aquí, ven, ven, que te... Mira, ya, ya se está estresando. Se estresa, se pone a correr, otra vez se me ha metido detrás. Popi, ah, no, está aquí. ¿Qué hace, loco? Hugo, Hugo, Hugo. ¡Ay! Pobrecillo. A eso le va bien porque así corre, ¿verdad? Mira, es una ratilla. ¡Ratilla! ¡Otra vez por detrás mío! ¡Popi! Se esconde. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Se esconde por detrás el tío. Bueno, vamos a jugar un rato con el Popi. Oye, corre mucho. Este tío está muy loco. Popi, ¿cómo vas a subir por la pared? ¿Qué quieres? Quiero subir. Ven, ven. Quiero Oye, escúchame, escúchame. Quiero subir por aquí. Me lo estresas, me lo estresas. Ven, ven conmigo, ven. Ay, 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 ay. Madre mía, madre mía. ¡No, por Dios, no! ¡Mía! ¡No, por Dios, no! Se me ha colado la cabeza. Hugo, se está estresando. Popi, ya, relájate. Venga, mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Relájate, relájate. Popi, mira, Popi, Popi. No, lo vamos a poner en su jaula. Porque mira, 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 que está como un loco, Hugo. Pero, escúchame. Ay, señor, que se me colaba por aquí, chicos. A ver. Ay, de todo. A ver, espérate, a ver, cuidado, no le vayas a pillar las patitas, ¿eh? Ay, 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 mira, no quiere, no quiere bola, no quiere bola. No quiere bola, déjalo. Lo que quiere, mira, quiere ir a su casa ya. Hugo, se va a colar ahí abajo. Cógelo y mételo en su casa, corre, corre. Ay, la madre que lo parió. De verdad. Hala, Popi, a descansar. Ay, ¿qué hace? Que se te escapa, que se te escapa. Corre, corre, con cuidado, con cuidado. Ay, me cayó. Ay, por Dios. Voy a poner un poquito de jaleo. Ay. Ay, ay. ¡Qué estrés! Ha vuelto loco, ¿eh? ¿Has visto? ¿Cómo corría? Corría mucho. A la Popi, a dormir. Espera, que lo voy a poner. No, déjalo, mira, que se ha metido en la jaula a dormir. Dile buenas noches, Popi. No, que le quiero poner para que coma. Pero si tiene hambre, ya saldrá a comer. Déjalo, déjalo, mira, a ver, ya sale él a comer. Te va a pegar un bocado en el dedo al final. ¿Cómo un poquito? ¿Cómo tiene la jaula? Chicos, pues ya son las 10 y cuarto. Ya habéis visto cómo fallé el día con el tatu. Hoy ya esta mañana ya me lo he limpiado. Y ya, bueno, le he puesto un poco de crema, ya lo llevo al aire. Que nos dejéis los comentarios si os ha gustado el vídeo. Que me dejéis los comentarios si os ha gustado el tatu. Es un diseño que me hice yo. Y me gusta. Que si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Si no estáis suscritos, os suscribáis y nos vemos el viernes. Hasta la próxima. Adiós.